soldados corruptos. Eso no es buena señal. ¡Mirad! ¡Cuervos! ¿Alguien quiere ave asada? Un arquero, arriba. ¡Le has dado a un cadáver, idiota! ¡Venga ya! ¡Se ha movido cuando he disparado! ¡Deja de hacer el idiota y presta atención si no quieres dar explicaciones a Arno cuando venga y nos vea con las manos vacías! Siguen sin localizar a Bodén. Es más listo que ellos. Está solo. Tarde o temprano lo atraparán y Hugo estará perdido. Es verdad. Céntrate. No habrá sido nada. ¿Cómo reaccionará madre a todo esto? Lo superará. Es fuerte. Pero no lo suficiente. Estamos avanzando.
sé lo que hago. ¿Nada por aquí? Esperaba más soldados. ¿Dónde están? ¿Enfermos o tramando algo? Ya casi hemos salido. Sí, lo logramos. Sí, pero estoy harta de ladrones, asesinos, mercenarios. Toda la chusma que se interpone en nuestro camino. El caos domina nuestra vida. Y esos tipos forman parte de él. Y es obvio que cada vez lidias mejor con ellos. ¿No has dejado títere con cabeza? Sí. Quizás por eso sigamos con vida.
¿Hueles eso? Cadáveres. ¿Qué es esto? ¿Un hospital? Creo que antes vivían aquí. Con razón enfermaron todos. Nunca me acostumbraré. No tienes por qué. ¿Hay alguien con vida? Señorita. Oh, Alice, ¿eres tú? No, no soy Alice. Prométeme que vas a cuidarte. Lo haré. Descanse. Has hecho bien. No he hecho nada. Vamos. ¿Podemos pararlo, Lucas? ¿Te refieres al mordisco? Sí, pero ¿y si curamos a Hugo? La pregunta es si eso detendrá a las ratas. No lo sé. No hemos visto ninguna. Si están aquí, se esconden del sol. Alguien con vida esperando. Por favor, que sea aquí. Dios, es una ciudad entera. El símbolo está en esa torre, tiene que estar ahí. ¿Tú crees? Lucas, nos va a costar horrores cruzar esto. Es la orden. Un alto magíster vivirá en la torre más alta, ¿no? Vamos, por si acaso. ¿Tú estás segura? Es el único camino. Ten cuidado. Daño. Tranquilo, no estamos con esos hombres. ¿Tú vives aquí?
están aquí. ¡No sueltes la antorcha! Mientras la tengas, no te harán daño. ¿Qué quieren de mí? ¡Ven con nosotros! ¡Tenemos que volver! ¡El sol nos protegerá! Tranquilo, la luz te protegerá. Vale. ¿De dónde sales? ¡Vienen más! ¡Muchas más! ¡No te pares! ¡Son muchas! ¡No te pares! ¡Ignórala! ¡Sigue avanzando! ¡Sí! Vamos, por si acaso. ¿Tú estás segura? Es el único camino. Ten cuidado. Esa torre. Cogemos a Bodén. Lo llevamos con Hugo y nos marchamos. Mis materiales. Los he perdido todos en la caída. No pasa nada. Por favor, no sueltes la antorcha. Podríamos trepar ese muro, pero necesito las dos manos. Remedio. No me creo que vayamos a dejar la antorcha. Ah. ¡Qué asco! ¿Qué hacemos? Usemos un palo. Se quemará rápido. Iremos en línea recta. Sí, muy recta. Lucas, al anochecer. Sí. Nada evitará que consigan salir. ¡Ah! Tenemos que ir a un lugar alto. Este fuego nos vale.
Por ahora. Por ahora. ¡Ah! Bien. Brasero a brasero. Lo conseguiremos. Ya casi estamos. ¡Hay una escalera! ¡Aquel brasero de arriba! Sí, puede funcionar. Oh, la luz no llega a la escalera. El candado parece frágil. Lo veo. Sí, bien hecho. Vamos, rápido. Ganado altura. Eso está bien. Estoy sin aliento. Pues recupéralo pronto. No sé cuánto va a durar esto. ¿En serio? ¿Una viga? No hay alternativa. Bien. Cuidado. Oh. Vale. No hay prisa. ¡Ah! ¡Lucas! Lo sabía. ¿Estás bien? No. Estoy rodeado. La escalera. Busca un sitio elevado. Sí. ¿Cómo no? Tenía que pasarme a mí. ¡Socorro! ¡Vienen a por mí! ¡Calma! Por ahora estás a salvo. ¡Por ahora! ¡No te abandonaré! ¡Ya lo sabes! ¡Ah! ¡Bien! Esto servirá. ¡Dame luz! ¡Ya está! Gracias. Intentaré llegar ahí. Necesito un palo para cruzar. Vale. Rápido y con decisión. Y no te caigas esta vez. ¡Tú puedes! ¡No te agobies! ¡Demasiado tarde! Ha sido horrible. Gracias. Por favor, deja de darme esos sustos. Venga, sigamos. Nos acercamos a la luz del sol. Quizás salgamos más cerca de esa torre. Estoy deseando oír el plan del Magister Bodén para esto. Espero que sea muy bueno. Lo será. ¡Oh, no! ¿Hay que bajar otra vez? Pues sí. Venga ya. Sí. Y el estado de Hugo empeora con cada segundo que pasamos aquí. Tu madre está con él. No le pasará nada. ¿No hay ratas? No, pero han estado aquí hace poco. Mira los cadáveres. ¿Frescos? Están cerca. Cuidado. Rieles en las paredes, como un ascensor. Podría ser una salida. Lucas, ¿qué es eso? Leí algo al respecto. Es un elefante de África. Los romanos los usaban en sus circos. Es enorme. Mira qué dientes. Esto es surrealista. Sí. Hay huesos por todas partes. Salgamos de aquí.
Ese olor. Lo conozco. Es azufre. Una herrería. Una manivela. Veamos qué hace. Te voy a necesitar. Claro. ¡Guau! ¡Estamos atrapados, Lucas! ¡No, no! ¡Mira la plataforma! ¡El brasero! ¡Es grande y podrá iluminar toda la sala! ¿Cómo lo encendemos? No lo sé. Salitre, azufre, alcohol... Lo que encontremos. Vale, las habitaciones están abiertas. Quizás encontremos algo. ¿Eso es azufre? Sí, hay azufre en las tablas. Quizás haya más en ese cofre. El azufre fresco nos vendría de perlas. Venga, subamos. Una manivela. Hay un ascensor. Lucas, ocúpate tú. ¿Cómo no? ¡Aguanto! Perdemos el tiempo. Tenemos que subirnos a algo para llegar a ese... ¡Cuando digas! Ya puedes parar. ¡Claro! Debemos apresurarnos. Me preocupa Hugo. La torre no queda lejos. Y cuando encontremos a Bodén... Ni siquiera sabemos si está ahí. Y con las ratas. Y los mercenarios. Cada cosa a su tiempo. Sí. Bien. ¿Y bien? ¿Hay algo?
Tenías razón. Es azufre. Bien. Eso es estupendo. Vale. Otro elemento. Y podremos fabricar un Ignifer. ¿Te acuerdas? Ignifer. Lo había olvidado. Miremos en el otro cuarto. Es carne. Necesitamos un conservante como el halcón. Miremos en el cofre. Bien. Primero hay que mantener ocupadas a las ratas. Bien. Pero no será suficiente. No te caigas. Gracias, Lucas. Esto les gustará. ¡Qué asco! Parece seguro. Bien, veamos ese cofre. Parece como si no hubieran comido en siglos. ¿Y? ¿Qué hay? ¿Botellas de alcohol? Sí, eso nos sirve. Y mucho. Ven. Tenemos azufre y alcohol. Es la base idónea para un Ignifer. Muy reactiva. Mézclalos. El Ignifer. Lo adoraba. Es una salvación. Hecho. Lánzalo a las brasas con tu onda y, con suerte, funcionará. ¿Pero qué? Pues sí que ha habido reacción. Gracias, Lucas. Ese Ignifer será la mar de útil. Ahora intentemos bajar esa plataforma. Creo que he visto más manivelas. Veamos qué hay. Ahí están las manivelas. Arriba, bajo los arcos. Sí. Probemos.
¿Qué ocurre? Jaulas. Había otras bestias aquí. En fin, iluminemos este sitio. Todavía quedan ratas. Ese frasco que tienes podría concentrar el efecto de un ignífer y liberarlo al impactar. Anda, a prueba. Esperemos que funcione. Ya está. Lánzala para prender un fuego. Así podremos cruzar. Pero hay que ser rápidos. ¡Vamos! Vaya, qué idea tan brillante. Muy sencillo. Necesitas un recipiente. Bien, movamos este armatoste. Esta cosa pesa mucho. Para eso es la manivela del otro lado. Hacen falta dos personas. Bueno, quédate aquí. Y yo me pongo con la otra. Espero tu señal. Y tampoco que el mundo estaría a punto de desmoronarse de nuevo. ¿Cuántas vasijas? Probablemente sea vino para el público de la arena. Hay cosas que nunca cambian. Ayuda, Hugo. Encontraré al tal bodegón. Pero tienes que aguantar. Hago lo que puedo. Thank you.
A la manivela. Bajemos ese ascensor y salgamos de este infierno. ¡Adelante, Lucas! ¡Estoy lista! ¡Cuando me digas! Logrado. Con una maña y entereza excepcionales. Empiezo otra vez. ¿Sabes lo que significa? Sí. Pero ya hemos pasado por esto. ¿Viste cómo se lanzaron? Sus movimientos. Ahora son más rápidas, más ágiles y más inteligentes. Pero lo logramos. Por poco. Busquemos al Magister Bodén. Con la orden de nuestro lado, ya no tendremos que afrontar esto solos. Espero de verdad que tengas razón. Por favor, dime que no nos hemos desviado. ¡Sí! ¡La torre! Estamos algo más cerca, ¿no? Sí. Algo es algo. No hay rastro de los mercenarios. Esperemos que no lo hayan encontrado. Démonos prisa. Este sitio parecía muy bonito. ¿Antes del mordisco? Sí. Un huerto. Y mira. ¿Qué hace esto aquí? Quien la plantó no la verá crecer. A Hugo le encantará. Me la pondré. Como antes. Te pega. Vaya, gracias. Sigamos. ¿Cómo pensará el conde de Provenza lidiar con este desastre? Por lo visto se desentiende de todo. Su ejército gobierna por él. Lo que no impide que esos mercenarios campen a sus anchas. Y pensábamos que estaríamos a salvo. Ya estamos muy cerca de la torre. Un poco más. Esto es enorme. Tiene que estar ahí. Parece el lugar más seguro. Si la Orden conserva su poder, tal vez puedan salvar a Hugo.
¿Cuántos habrán muerto aquí? En un lugar cerrado. Hacinados. El mordisco debió matarlos a todos. Han sido condenados. Hemos perdido a varios hombres. Algo sucede. Cojamos al alquimista y salgamos de aquí. Esperaremos, Sarno. Es una orden. Vale, usted verá. Sí que está en la torre. Y la asaltarán pronto. Lucas, es la última oportunidad de salvar a Hugo. Sí, saquemos de ahí al Magister Bodén antes de que llegue su jefe. Vamos. Fallaremos. La vida de Hugo está en juego. Están saliendo.
Nos han seguido. No hay tiempo. ¡Tenemos que escapar! ¡Arno nos dirá qué hacer! ¡No atrapar! ¡No podrá llegar con tantas ratas! ¿Queréis que me quede aquí? Pues vale.